Hola, bienvenidos. Esto es Telediario de 4 Minutos. Estos son nuestros principales títulos. Proyecto ambicioso. La Dirección de Verificación del Automotor y los talleres de la Policía de Entre Ríos se trasladarán a un sector de la ex fábrica de llaves, ubicada en Bajada Grande de Paraná. El avance del proyecto fue presentado este miércoles al ministro de Gobierno y al jefe de la institución policial. Detenido por robo. Este miércoles dos hombres fueron detenidos tras robar materiales de construcción de la obra que se ejecuta en el Hospital San Roque de Paraná. Pretendían llevarse a bordo de una moto, varillas de hierro y otros elementos. Jineteada y folclore. Desde hoy hasta el 7 de enero se darán cita en Diamante, las mejores tropillas y los mejores jinetes del país en la 42ª edición del Festival Nacional de Jineteada y Folclore. Con una destacada cartelera artística se espera gran concurrencia del público. Llega la época de las vacaciones y muchos eligen comprar moneda extranjera para viajar al exterior. Repasamos los principales requisitos que establece en este sentido la AFIP. El turista tiene que solicitar su clave fiscal en AFIP, ahí realizar la consulta sobre la cantidad de moneda que le permite comprar. En este caso es importante aclarar que para los países limítrofes se permite comprar la moneda de país de destino, para Europa euros y el resto de los países dólares. Se levantó la veda pesquera en el río Paraná, se garantiza la presencia de sábalos, sobre todo por su reproducción, por lo tanto desde este mes los pescadores no recibirán el correspondiente subsidio. Primero habría que ser tomar un poco de historia. Este proyecto de cambio, la 12212, la ley de pesca de la provincia de Santa Fe, tiene una historia de hace dos años atrás cuando Leo Simoniello, siendo diputado de la provincia, presenta un proyecto donde concretamente en ese punto del proyecto era que la veda debería responder a un estudio biológico y no a un calendario de tres meses en el año por ley estipulado. Nosotros retomamos el año pasado con el consentimiento del Consejo Pesquero, con el consentimiento de Medio Ambiente y de muchos también ambientalistas y otras personas que por ahí criticaban el levantamiento del sistema de veda. En las jugueterías de la zona ya están dispuestos los juguetes para que pasen a comprarlos los Reyes Magos. En general se están vendiendo a precio más económico algunas de las opciones. Opciones tenés varias, ¿no es cierto? Del juguete más económico hasta el juguete que es más buscado. Por ejemplo, ahora tenés la parte de nena, Kitty, que es una nueva imposición. Después tenés la línea de Barbie, que es lo que más vigencia tiene. ¿Qué precios tienen? Y aproximadamente partimos en 60 pesos. En el caso de Kitty y algo de 90 pesos en el caso de Barbie. ¿Y ya para los niños? Para los niños tiene varias opciones también, pero siempre tiene vigencia las cosas de agua, en este caso las pistolas de agua. Después tener los muñecos de Max Steel, que son las cosas más vigentes. ¿También en precios cuánto sería? Y aproximadamente está rondando entre la pistola más económica en 80 pesos, que es la que contamos nosotros, hasta de 130 pesos. Para lo que resta de la jornada de este jueves, cielo algo parcialmente nublado, vientos leves a moderados del noreste y la máxima pronosticada 30 grados. Para este viernes, nubosidad variable por la mañana y tormentas aisladas a partir de la tarde y noche, mínima de 23 grados, máxima de 32 es lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional. Punto final a la presente edición de Telediario de 4 Minutos. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado.